sí. Ahí. Vamos, oh. Remito, vamos. Tres, le ponen con un roboxito. Vamos a batear ahora. Los carros voy recogiendo esta vaina, loco. Ay, pero es que él tiene que poner el cartucho del príncipe. Sí, sí, pero es que no, no hay cartucho. O sea, aquí supuestamente tiene que poner la cosa más linda. La calidad no es más limpia que nosotros, compa. Agarra banquito burrito un rato. Allá arriba, no puede estar acá. Oye, un sueño. Un sueño, bro. Ayuda a todos. Con lo que menos le importa. Vamos a sacar el huevo. No quiero más lola. Ahora cuando lo hago. No, no mueva eso, vale. Mal. No, Diego, Diego, no mueva eso. Vaya para allá. No puede hacer bulla aquí. Ahí, si quiere. No, quédate quieto. Hay que hacer un char cambio, ¿verdad? Aquí, allá, a través de su mamá. Aquí.
recto, que se me cierra un ratito para que pudiera flexible. Porque el antes clavaba mucho el pie izquierdo. Bien, Neymar, buen turno. Sorry, es mío. Se lleve bien, buen turno. Fíjalo, yo estoy diciendo. Es que uno se distrae en la emoción. Que robocó. Pero uno no puede salir con lanzamiento. Él no puede salir con lanzamiento. O tiene que. Cuando lanza. Esperar el batazo. El batazo. En segunda para tercera tiene que esperar. Tiene que tirarse. Está prendida. Así quiero conseguir una tapa. Más rápido, Rivelia, más rápido. Yo también lo hubiese dado.
El chivio le iba a comprar a uno, yo no lo hice esperado. Ahí. Este man y Daniel andan con la misma vaina, son secos. Tienen aquí una nalga, loco. Pillín lo mando, pillín lo mando. ¿Qué hora es allá? 1:03. 1:03. Que vi como que se pausó. Le está pidiendo saludos. Es que yo no sé a quién en este cuadro se va la señal. Allá no. Ni en Agua Dulce, ¿eh? No. Bueno, ya, me falta todo. Yo desde el año que viene te tengo que notificar los cambios de la defensiva, ¿no? Los cambios. A la defensiva, no los cambios, sino la rotación, ¿te acuerdas que era más como 11? Ahí están batiendo los dos que están bateando. Después de que tengo dos, meto uno para que juegue y así otro no se pico, está con. Y luego y meto otra vez así mismo, ¿no? Lo puedo hacer, ¿no? Así, ¿no? Aquí, ¿eh? Sí. Vamos, dale. Sus naranjas también están prendidas. Son altos.
No, pídesela. Contra ese equipo es mejor en la otra semana allá para el mundo, contra Ofe. Los dos juegos. Doble juego. Y el B tiene doble juego, nosotros tenemos la barriga. Porque ellos tienen la gana como de. Sí. Acércate, habla con él. Acércate, habla con él. Ey, ey, para. Acércate, habla con él. En primera. Está mordido. Lo sacó en segunda. Oh. Buena. Esa posición a mí nunca me llamó la atención. Nunca me llamó la atención. Eso sí, me acuerdo que como 3 o 4 veces me mandaban a estrellarlo. Pero yo he visto que eso ya no se ve tanto. Protege mucho en la pequeña liga. Chus, yo me acuerdo, yo jugaba niño, me mandaban de tercera pajón, era para pegar al catcher.
se le cayera. ¿Tú quieres aprender a jugar catcher? Sí. Yo quiero la última. Tú estabas viendo en Instagram una jugada. ¿Por qué quieres la última? Que a mí no. Que batearon, o sea, y la pelota iba rodando a salir de foul. Y el pitcher que deja la salida, la salida y la sacó. Por favor. Lanzamiento siguiente. Oh, no. Uy, chac, se va un poquito atrasado. Vamos, pero estaba en el centro. Pero la cena no está. Porque no tiene de piso. Pero tira así. Más rápido, mueve la mano más rápido. Sacando el pie también, ¿no? A la puerta. Mira, la media. ¿Quién está jugando acá? ¿Quién está jugando acá? ¿Tiburón? ¿Qué? Que los charcos. En inglés, tiburones. No, papá. Ahí la voy, ahí la voy a la mira. ¿Tú tienes eso ahí que está funcionando? Sí. ¿Quién es Pero no, no mueva eso. Ella no te escucha, bueno, no te escucha yo. Preinfantil. Y después me dio un doble también. Papá, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Y dónde está Nachín? ¿En la liga de los profesores? Está en el arte. ¿Ah? Está en el arte. Nachín está en la liga, pero en el arte. Está con David y con Alito. Yo creo que están ellos tres. Me voy para Villalupe. Ah, la liga esa. Depende. ¿Está con tu papá y quién más? No, mi papá se queda aquí, yo voy para allá. Ahí está. Va a estar Rosemena. Nelson. Está. Los cambió. Castillo. ¿Veitía? Orlando Castillo. Ah. Y no sé quién es el otro que va a estar ahí. ¡Corre! Reinier también tiene que ir para allá. Tiene que darle la seña, me dice que se enredó con la seña. Este sí lo va a dar. Sí, ese me tengo mal. Bol, bol. Gracias.
porque el que conduce así borra y entonces se confunde. Lo que más es que es una sola. Tres de dos, favor de Sharks. Tu mano no le han dado el agua y no decía nada. Hola. Ya voy a usar la manilla. Ya iba a la olla donde está tu niño. Ya uno te ponchó. Bando. Se va para allá. Vamos. Vamos, Joseph. Que la última. Va para allá. Se va para allá. Tácata. Voy. Papá le pega. Es un poquito más duro arbitrar porque tiene que cuidar el que no se abra y el de estrella. No, el señor está acá tratando de ayudar. Era bola, la agarraste abajo. Sueño, mi frente. Y hambre, no. Hambre, sí. Yo no tengo hambre. ¿No tiene hambre? Yo no tengo hambre. No, está todo mal, no. Sí, está cogiendo sueño. ¡No!
Sigue echando ahí. Diego, no, Diego, Diego. Espérate, 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 no te vayas. ¿Quién va a venir a lanzar? El 1. El 6. El 1 va para el 6. Diego. El 1 para el 5. Diego. El 5 va para el 6. Una bola de extra. El medio, medio. Los destinados que están bateando van a entrar a jugar, pero ellos no están logrando, entonces van a la misma posición ahí. Están bateando ahí. Se había basura. No tiene puente y lo vas a golpear. La está soltando aquí arriba. Tira recta y empieza a inventar. Dice que cuando se sale la base está quitado. Se lo está saltando aquí, ¿eh? Sí. ¡Vamos! ¡Sala ahí, vamos! ¡Juega adelante, frente! ¡Juega adelante! Ay, no hay tiro, no hay tiro, no hay tiro, no hay tiro. Cuida, nada más, entra, entra. Diego Abdiel, pero venga para acá. No, yo sé. Diego Abdiel, ven para acá. ¿Qué haces ahí ya tú? ¿Qué sientes ahí? ¡Vamos! ¡Ey, pero él está ahí! Una carrita, una carrita, que ahora se convirtió en carrera y no, ¿te diste cuenta? 4-2, ¿no? ¿Cómo se cayó? Yo soy Javi. Me lo fui. Si le digo antes, le dice relaja y no ¡ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Ey! Me gastaste el alcohol. Esta llama la tengo ahí para que yo sé cuando camino, sé que la llave está ahí. La agulla. Lo sacó. Ahí, claro. ¡Ah! Oh. ¡Oh, para, Belia! Vamos,
Ese lanzamiento adentro no lo están viendo. ¿Cuánto? 6-2. ¿Sabes por qué está tirando mal? Está mirando para el piso antes de lanzar. En todo el movimiento está mirando para abajo. Mira, mira. María, tómate tu tiempo entre picheo y picheo. Abriendo el tercero. Oye, ustedes también se están yendo. El problema es Edward que está allá. Vamos, 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 vam
María. Sí, 7-2 va. 7-2, no. Le quedan a tu lanzador. Le quedan 10 lanzamientos. Es hasta 65. Por lo menos cuando él termina de lanzar los 65%, el otro juego no puede pichar. No, yo creo que son hasta 25 lanzamientos, no puede lanzar el día siguiente. Ah, ya, pero tendría que esperar. Necesita un día de descanso. Un día de descanso. ¿Un día de descanso en fecha calendario o fecha de juego? Fecha calendario, si juegan al día siguiente no puede lanzar. Y si juegan la semana siguiente, por decirlo así, el otro el sábado. Si puede lanzar porque ya ha pasado. Ya descansó una semana. Por eso era que le estaba preguntando si para la semana de vacaciones van a hacer juegos todos los días, porque si es todos los días se van a quedar sin lanzadores. Sí, sí. También tiene que trabajar, loco, todos los días. Sí, sí. Cambiaron de pitcher. Ah, oh, tiburones. Bravo, te picaron. Segunda. Grande. Bien. Ah, ya lo sé, fue. Por allá abajo, ¿eh? Por ahí. No, para allá, papi, allá. Ahí, ve. Un trago nada más. Ahí. No, Diego. Me estás moviendo la cámara, hijo. No, no estaba en el piso. ¿Cómo? Ellos hicieron dos en el primero. Estamos cerrando el. Estamos cerrando el tercero. Cuatro metros. No, no. Una bola de extra. Vamos. Ah, la mitra era en tercera, ¿viste? En primera, totalmente. La niña pasó para meter. Ya. Y luego también pasó para meter. Yo me empichó más rápido, no porque que no lo entiendo. Sí, eso que tú no estás acostumbrado a brincarle a la recta. Está vacilando esa año. Vamos, claro. Oh. Estaba bien ubicado. Eri Rodríguez. Se va a tener que estar viro. Sí, sí mismo, eh. Oh. ¡Ey, vivo! ¡Tan! A la bestia.
Le toca a Neymar y después a Johan. Neymar y después a Johan. Dale, Neymar, vas tú. A ese no puede aguantarlo. Mésete. Sí, rápido, dije, sí, rápido. Es que no mando. ¿Cómo sigo con esta seña? Pide el con... Una bola en el drive. ¡Una piñata! Y en cuestiones de gusto, nadie se me... ¡Corre! ¡Quieto! La carrera entró. La verdad no lo caló. Dale, pues ya. Está bien, traíste la carga, está bien. Le quedan 10 cuentas, acuérdate. No, papi, respeta, hijo, ¿qué pasa? Aquí. Vaya para allá arriba. Vaya para allá arriba, no te compro nada. Vaya para allá arriba. Buscándole ahora que se va a aparecer. Otro juego cerrando 7-3 en Keini abriendo cuarto 7-3 abriendo cuarto. ¿A tiempo cómo va? Empezamos a las 2:45. ¿Qué hora dice tu gallito? 1:41. Va una hora apenas. Es hora y media. Johan Ortiz por Carlos Mendoza. ¿Quién? Johan Ortiz. ¿Por quién? Por Carlos Mendoza. Queda media hora. Último bateador tuyo. Recuerda que le quedan 10 lanzamientos. Uno. A uno. ¡Qué problema, señor! Le quedan 9. Le quedan 9 lanzamientos. Vamos, Daniel, vamos. Quedan 8. Quedan 8. Siete. Diego. ¿Hasta cuándo? Se lo llevó. ¡César!
quedan 6. Le quedan 6. Tire, trae. ¿A quién va a poner? ¡Y! 5. ¡Ay! ¡Cógela! ¡4! ¡Oh, mío, señor! La bola iba a pegar la almohadilla. Y yo la mira aquí, ponte fea la almohadilla, pega la almohadilla, la pega grande, ¡Ey! Y yo no me muevo a buscar la bola, veo la bola, ¡ay, carita, cómo estás! No me muevo ni al correr a buscar la pelota. Me queda atrás, mío. ¡Qué barbaridad contigo! Me quedan 3 aquí. Pero puede terminar. Vamos, vamos. Viste que mira para abajo. Ponche. Ya no me le quedan 2. Vamos, vamos. Vaya por el cuero. No puede estar aquí. ¿Cómo 7-3. Abajo. Vamos a ponerlo. Sí. Okay. Abriendo el cuarto. Por la culpa de nadie, la culpa de todo. Sí. Y son 4 carreras. Trabajo al inglés. Tú traes tu ocupación. Date y otro se sienta. No, yo te veo caminando por ahí. Ahora cuando viene, tú sientes el banquito.
llevar. ¿Te ha servido lo que vimos anoche? Del mesete. Neymar, así uno se paraba y con el pie está así recto. No, pero la van cogiendo el ritmo. Mira, imagina que están con el esfuerzo natural también. Sí. O sea, como este, yo no sé quién fue que hizo un jonrón de rodillas. O sea, el man agarró el swing abajo, la rodilla y la botó. Yo, bestia. Ese nano, la fea, loco. Ese equipo te pudieron haber dicho que ellos robaban la seña, sí, pero. Bueno, ese año que lo descubrieron, no llegaron a. Pero ese equipo batea. Creo que acá Atlanta trae una racha, papá. Está muy lejos. Donde se la pidió. Donde se la pidió, la puso. Oh, levanta la cabeza que el juego no se ha acabado. Dale parado. Empezamos a las 12:45. Date el tiempo. Hora. Son las. Buen tiro. 1:54. El hueso acaba a las 2:15. ¿Qué la banquita?
2:15. 2:45. 2:45. 2:45. Entonces acaba a las 2:30. 2:30. 2:25. 2:25. ¿Qué? Este es el quinto abriendo. Ah, qué de bueno. Carlos, vivo Carlos, si no se está saliendo. Préndelo, préndelo. Entra, entra, entra. Donde le iba a animar que entra, me lo loco. ¡No la apriete! Si la tira ahí, sale. Lo domina por juego. Trevilín ha lanzado. Suéltala rápido. Vamos,
y sácalo. Entra, entra con la bola, entra con la bola. Bien, Neymar. Está listo. Coge el play, hombre. No. Aquí no hay excusa ahí. Aquí no hay excusa. Aquí las excusas no existen. Entra, no le se sale del plato para darle. Charla, estamos perdiendo.
Ey, ve acá. Posiblemente último. Ey. Pino. Posiblemente último si se demoran ellos. Son las 2 y 5. Posiblemente último. Tiene que decirle a los dos. No, pero nada más ahí. Ahí van, ahí ya faltan 25. 20 minutos faltan. Tienes que llamar a los dos y decirle posiblemente. 25. Ah, sí. Faltan 25. 20 minutos nada más. También el lado acá. Pero, sí, claro. Faltan 20 posibles. Rico. Porque si hacen cuatro carreras y se consume el tiempo, perdió. Ya, perdió. Si no haces eso, tú le dices a ellos, él te va a reclamar. Pero ¿por qué tú no hiciste esto? Y él tiene, y te está reclamando con justa razón. Por eso cuando es así, tú tienes que avisarle a los dos. A los dos, sí. Hey, posiblemente. No es que esté diciendo que está diciendo último. Posiblemente. Aclararle. Claro. Se desarrolle. Tú después, si ya meten los tres veces el lío, entonces ya tú tienes que abrir el juego. Y si se pasó 10, 15 minutos más, ya, ya eso es... Mira, se fueron a comerciales. ¿Quién le toca batear, Diego? De nuevo. Oh. ¡Claro! Eso, vamos, vamos por ello. Doble. Ay, padre. Doble. Se fue que se fue Juan Ronero la liga pasando con la bimbi. Pero todavía no. Todavía le tienen miedo a la bola acá. Sí, porque cambia todo. Eso le pasa prácticamente a todos los niños. No, árbitro. Cayó, no hay de besayo. Diego, no. Al piche, sabone. Cambio de pie. ¡Dale! Pero ¿para qué vas a tirar, oye? ¿Para qué vas a tirar si está ganando? ¡Llévate el bate! Se ganó en el último brinco. ¿Dónde de parpadear? ¿Dónde hiciste esto, ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí. Mira, ¿cuánto? ¿Cuánto? Asimido. Lo bate, Asimido. El guardia no puede estar ahí. ¡Cuatro! ¡Va en el medio! ¡Ay, Dios, la vida! Elías, está ahí. Ahora le tiro un bolón arriba y lo pongo. Sí. Se echó para atrás, sacó el pie. Sacaste el pie, Elías. Sí, pero ya eso es lo que yo quiero entender. Ya ustedes, tú tienes que decirle ahí un formato. Para que sepan, ahora para que... Hasta que se corre ahora. Y ya no se demoró. Ya se abre el juego. Se va a abrir el juego. Lo hizo, tú sabes. Si este mando hubiera anotado fue en carrera, si hubiera consumido el tiempo, ya no se hubiera visto. Ya tuviera que estar. Pues. No, ya este juego ya se abrió, se cerró. Lo que yo le mandé es decirte, oíste, Asimido. Hey.
Lo que yo le voy a decirle fue que si tú comenzabas tin, 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 se consumía el tiempo y ya se acababa. Sí, eso sería idea mía, pero tú manejas. Ahora el tiempo te va a ayudar para que puedas ganar. No, Dios, no, Dios. Último ya. Este es último. Sí. Van las monjitas, los campesinos, y termino. ¿Y el juego va cómo? 9-4. Gracias, la niña, delante de los astros que jugó primera base, ¿cómo jugaba? No, ya no es los astros, ya de... Del equipo que ganó, porque ellos ganaron, le ganaron a los potros. ¿De la banda? Sí. En esa niña jugaba ahí. ¡Ay, qué ganó! ¡Tira atrás, nada más! ¡Tira atrás! Sí. ¡Eso! Esta manera fueron a Agua Dulce con. Se le quedaron una pelaita allá. Se le rompió todo el juego. La gente le tiró los 7 hilos. Una infantil. Duro. ¡Bien, bien! ¡Ya, Luca! ¿Qué es culpa no voy a mañana? Ya no voy a mañana. Ya llegan 1-0. Y hubieran estado con Chingade y el que hubieran y el abuelo. No, 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 no. Tirando. Antes que entrara ese equipo, voy a estar seleccionado por los gritos que le daba Chingade. Pero estos niños no me están gritando. Ese equipo no se da cuenta que ellos. Ay, ¿que no tiene copa? ¿No tiene copa? Bueno, pero que copa. Te mandé un huevo a cero, loco, con lo que es esa vaina. ¿Dónde tú vas, Alexander? ¿Dónde tú vas? ¡Vas allá, ma! No quiero tomar sol, dice. ¡Carajo! Mira, ahí van a batear. ¡Ey, Anthony, eso es cogible! ¡Ey, pero él estaba parado allá, loco! ¡Corre, trépate en la cerca! Así mi el pelado sabía que iba para allá. Por eso puedo hablar así, ya cuando van para allá no es ahora. No, ya se me. ¡A mi mala! Tiene que seguir la secuencia de eso. Así mido. Así mido. El picheo se le está abriendo. Pídele para adentro porque aquí en el medio. Todo el picho se le está viendo acá, ¿eh? Se la tira para adentro. Háblale, háblale. Si se la tira para adentro, él va atrás, se la va a quedar en el medio y eso es lo que tú quieres, compadre. Ponlo para ver si ya se la trabajo. Ya, el mismo día el quecho se la va a pegar adentro. El quecho se la va a pegar adentro. Ahora llegó, pero ahí estaba en el medio. Estaba en el medio. Prende la segunda. Doble. Doble, segunda. Pensé que iba yo, ¿tiene? Vamos. A ver si no me lleva más. Se fue para tercero. Cámbiala. Está haciendo calor, por eso. Pues para que yo ahora más tarde. La humedad ahora está saliendo del cuadro. Mañana cuando venimos sea sol en Arroyo, vamos a estar ahora para ir cuando regresamos. El uniforme está más bonito que el año pasado. De la vez pasada. Oye. Bloquea la línea.
arriba que nuevos arriba. Ya, tranquilo. Te va a golpear la mano. Tablero, 9. Te le hacen 10. Te hacen una y le hacen una por ahí. Todo el que está llegando a base está haciendo raro. Puro raro. Así. ¿Qué equipo de dónde? De la 24. Para ganarle. Como le está comentando a él, pero ahí hay unos niños que le tiran más duro, están tirando más suave y no le están viendo el lanzamiento. Y así la chocó. ¡Vamos! O sea, contra zurdo le ha ido mejor. No. Hey, de guardia no vienen el chico aquí. Díelo al menos. Ya estaba el señor Ávila, yo no sé si todavía. Tenía equipo de eso, me la he hecho así. Pero ya feliz ya la edad, no. ¿Sí? Le adentro. ¿Sí? En toda mi vida. Está, ¡Que salió el lanzamiento! ¡Y le trae! Si te batieron borrón, si no pregunta al burrito cuántos borrón le pegaron. No diga eso. Ahí está. Le pido la seña y no se mueve. Es que adentro el, se queda ahí. Es que el home y el... Está un poquito de la mano. Se lo llevó, Es que el, si él tira adentro le está saliendo bien, como está diciendo el burrito. Lo que pasa es que por eso que mira, yo siempre me he catalogado por eso. Yo agarro los pleitos muertos. Cuando yo lo pongo en 20, el papá así. Yo pues, que a mi hombre siempre es duro, te lo parece así, chucha el hombre. Tú puedes venir ya y que no, que no, papá, pero si ya tú estás clarito, el que lo hizo fui yo. ¿Trancero? Sí, trancero. Oh, exactamente. Una más que dirigir la A, la joder la abandona. Yo no, chavista, dame, yo siempre digo a los manes, dame un equipo, dame el peor equipo, dame el mano. Yo me hice en Guandía así. Un día me dieron un chaleo, me dio el equipo así, el preinfante, bien borra, gracias. Pim pam, practicando todo. Ya me practican los seis. Ah, pueden perder, pero vas a ver la diferencia, Chuchi, mira cómo ha avanzado. Diez, tablero. Yo no puedo poner 10 carreras de una vez. Cambiaron de pitcher. Bueno, si me iba a 6, pues. Te tiramos a el tiburón blanco pasó el 6.
6 y no anotó más nunca. Chamarrera, 6 con una traña. Ya se hace un ojo, ya se le cae la moral. ¿Dónde va? Quítatela. Sí. El ketchup. No dice nada.
Sí. ¡Quieto! Sí. Eri, ahora nunca. Tienes que mandar yo este loco. Acero. Se echó la del niño ahorita grande que en la cabeza. Pero si es el que ha usado. Está virado. Neymar, vamos a chocar esa pelota. Métete. Métete, tiene que venir bonita. Métete, no me mire a mí. Tiene que venir bonita. Chao. ¡Corre! Está bien. Dice que le sirve más, no saca el pie ahora. Es que él tenía miedo a la bola, entonces ahora cuando se mece se queda ahí. Cuando yo vi que se echó para atrás, pensé que iba a aventar el bate, loco. Yo me digo así. Pégate más plato. ¡Corre, corre! ¡Zurrate! ¡Bien, sigue! ¡Sigue! 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 Marta en tercera. ¡9-7! ¡9-7! ¡Vamos abajo! ¡Fueron 3! Cantante, ven acá. Arriba, ven acá. ¿Quién viene tú, ah? No. Hey, tú casi hiciste un horror de Guadul, se ve el momento. Está muy lejos el plato, está muy lejos el plato. Carlos, métete en el hueco. Está muy lejos el plato.
¡Ay, qué tal! Se alejó mucho el plato, ¿no? ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Más pega balón! ¿Para qué te vas para afuera? Luisito, pégate al plato, no te alejes. ¡Iba yo, Luis! Se no ha visto la bola hoy. ¿Sí? ¿Esa porquería? ¡Daniel, calienta!10-7. ¿Quiere Montenegro? Ya, ya. 10-7. Uno lo regresaron. El que le regresaron después entró. Sumando una carrera de más. Qué rico, ¿eh? Ay.
cola. César, está muy lejos del home. Métete en el hueco. Echate para atrás, no. ¡Corre, corre! ¡Corre! Ahí, a la línea. Se despertaron al final. Bien, compañero, alegre Mateo, el saber. Viene otro. Allá estamos.